Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Platino Starter Log. Bienvenidos chicos a esta grandísima serie. Y estamos aquí donde comenzó todo. Toda nuestra aventura comenzó en Pueblo Javerde. Ayer visitamos a nuestra madre y tenemos que ir al lago Veraz, al lago de la verdad, donde empezó también prácticamente, donde empezó todo, claro que sí. Y nada, aquí tenemos a nuestro equipo Pokémon actual, no, la, a ver, la Pokédex no, Fulagor, la Pokédex no. Aquí tenemos a nuestro equipo Pokémon, Joel, Granda, Laura, Sopo, Sneaker y Mode. Bien es cierto que falta Feraligar y para mañana ya le tendré, lo he dicho, espero para mañana tenerlo, espero que para mañana no me pille en mitad de un evento y me cague en toda la cola, pero bueno, para mañana todo el mundo sabe que espera y esperaré tener a Feraligar, Feraligator o como queráis llamarle. Tengo muchas ganas de tener este segundo starter porque podrá estar a niveles buenos y mientras tanto nuestro querido Granda se está convirtiendo en un Pokémon grande y Sopo pues ahí está a 6 niveles, o sea que Sopo aún puede subir un nivel más, que ayer le dimos el colmillo agudo interesante, y yo el nivel 40, que está bastante por debajo. Realmente estoy por debajo del nivel media, de la media del nivel, no del nivel media, que no sé ni hablar, del juego, lo cual me produce un poquito de tensión peritoneal. No sé si me explico, pues de esa tensión, me cago en la cara. En fin, ¡ah! ¡Fola! Ha llegado justo a tiempo. Hola, profesor Serval, ¿qué me cuentas? Esos malvados del equipo Galaxia buscan el Pokémon legendario. Tienes que ayudar a Maya. ¿Qué pasa, Maya? ¿Qué me cuentas tú? ¿Qué pasa, Primo? En fin, ¿qué le pasa a ese Magistro? No me digas que combates dobles, me cago en la cara. Y encima, combates dobles sobre obligatorios, lo cual no me mola un pelote y medio. Vale, combate doble, por lo cual vamos a poner a Joel y vamos a poner a Sopo, evidentemente, así que vamos para allá, pero ahora mismo ni Mode, ni Granda, ni Laura me dan una seguridad como para ponerles en estos combates dobles. Bien, es cierto que aquel combate doble sí que me lo puedo saltar, o sea, puede ser individual, pero este combate doble sí que es obligatorio y no me mola nada los combates dobles de estas en todas las series, en los Nuzlocke, en los Lockes en general, los combates dobles me producen una tensión que no me mola un pelote, así que Fola, por favor, Scarlet Director quiere luchar y Scarlet Director también. En fin, me saca un Blitz y me cago en la madre que me parió, Nidoran macho. Vale, vale, dentro de lo malo no está mal. De hecho, nivel 37, nivel 33. Vale, bueno, puede haber sido mucho peor. Blissey tiene mucha defensa especial pero baja defensa física, por lo cual Sopo con un pájaro usado o con un vuelo debería de matarle. Si no es de un golpe será de dos, probablemente de dos. Así que nada, vamos a tirar de movimiento sísmico a Blissey. No, qué coño, tiramos de salpicar para matar al Nidoran hembra, al Nidoran macho, perdón. Así que nada, a ver, Fola, salir, gracias. Salpicamos a estos y que este haga vuelo, giga impacto, pájaro usado. Que haga vuelo porque el pájaro usado puede que luego mate a Sopo con el retroceso porque Blissey tiene mucho... ¡No! ¡No! Vuelo, ¿vale? Así que nada, salpica y está, el otro muerto. Blissey le quitamos un tercio de vida, un cuarto de vida mejor dicho, no un tercio. Y después el vuelo tiene que matarle. Has oculto, el ataque de Blissey falló, perfecto. Que me chacas, ahora es un Cránidos. Vale, en teoría ahora con Cránidos podría utilizar a salpicar de nuevo y podría matar a Cránidos inclusive. Así que voy a continuar con salpicar y a tomar por co. El vuelo debería matar a Blissey, que no sé ni hablar hoy, no sé qué me pasa. Bueno, no sé qué me pasa en todos los episodios. En fin, ahí está Blissey, deberías de morir. Ahí está Blissey, está más muerto que muertillo, perfecto. Y ahora me saca a Cránidos. Bueno, ahora Cránidos en teoría debería de morir de el salpicar de Joel. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Me está saliendo perfecto este combate, me cago en la cona. Y por último, último Pokémon de este combate doble es ni más ni menos que un Sheldon, que también va a morir de un hidrocañón, para no gastar pepes de salpicar básicamente, y de un vuelo, me da igual realmente, porque el hidrocañón va a matar a ese Sheldon y ya está. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Vaya combatecito doble. Venga, va, hago el siguiente doble para que sea más rápida la cosa. Venga, va, voy a hacerlo doble. Me da muchos pokedólares, así que gracias. Y gracias, Primo, que me cuentas. Tenemos que conseguir a tres Pokémon de tres lagos. Y tú no debes entrometerte. Pues ya me estoy entrometiendo. Entrometiendo. Creo que es así, ¿no? No sé, en fin, me ha dado un hipo, casi me ahogo en directo. En fin, nuestro líder sí, siempre tuvo planes para los tres lagos. Nuestra labor ha ido avanzando sin que tú te dieras cuenta. Venga, que sí. A ver, ¿aquí puedo capturar Pokémon? No me acuerdo si aquí podía capturar Pokémon en este lago, verás. Creo que sí, creo que aquí no capturamos Pokémon. Creo, si la memoria... No lo recuerdo realmente. En fin, venga, combate doble. Y ahí está Maya con ese pelirrojo que parece el malo de Pokémon Plata y Oro. La verdad, sinceramente, parece hater, ¿recordáis a hater? En fin, vamos por allá. 2-2-2, combate doble. No me saques Pokémon raros, no me saques legendarios. Hace muchísimo tiempo, bueno, ayer salió Jirachi, es cierto, pero hace muchísimo tiempo que no me sale un Pokémon de estos que digan me cago en la cona, cuidado, porque Toxicroak puede ser de esos, ¿eh? Bueno, Toxicroak realmente no, porque en teoría nuestro Salamence debería de poder con él, y Snover también debería Sopo de poder con él. Cuidado porque Snover es tipo planta, y no me mola nada los tipos de planta. De hecho, prefiero hacer salpicar, por supuesto, y que este haga pájaro usado de Snover para matar a Snover, ¿eh? Porque Snover puede que tenga algún ataque de tipo planta que destroce a mi...
a mi Yuel, o incluso puede tener algún ataque tipo hielo que destroza mi Sopo. Y sabéis que Sopo es tipo dragón volador, por lo cual prefiero pájaro osado, no utilizar ni siquiera vuelo porque la ventisca nos puede hacer daño. Así que fuera, lo quitamos de en medio a tomar por culo. Ese tóxica no sé lo que me puede hacer, pero espero que no me haga nada. Rock, salpicar le he matado un golpe, incluso le he matado un golpe. Vale, me ha salido de puti madre, me cago en la cona. Madre mía, fola el intelectual, fola el inteligente en el episodio y no sé qué pasa. En fin, venga, va, continuamos. Uf, vamos para allá. De hecho, seguimos en la misión imposible. Seguimos en la misión no morir ningún Pokémon o no perder el Nuzlocke hasta que venga Feraligar. Por favor, esa es la misión que tenemos que hacer hoy. Esa es la misión que tenemos que completar en el día de hoy. Vamos para allá. Otros dos. Electrike. Bueno, Electrike no creo que tenga problemas. Y Kabutops, que creo que tampoco. Perfecto, me cago en la cona. Hace un pájaro osado. Es Electrike. Protección. No, protección no, puto. Vale, da igual. Esto está hecho. Esto está más que hecho. Vale, Granda sube de nivel. Perfecto. Sigue granizando. Me la pela muchísimo. Hidrocañón. Y bueno, Electrike. Y en teoría esto debería de acabarse. Ahí está. Perfecto. Vale, menos mal. Por lo menos no tenían Pokémon excesivamente buenos, excesivamente decentes. Así que guay del Paraguay. Me da la sensación de que ahora no me están saliendo Pokémon buenos. O no estoy peleando contra Pokémon buenos. O que tengan buenos movimientos y tal. Porque yo creo que todos se lo están guardando. O los líderes del gimnasio. O la liga Pokémon. O la mama que me parió. Pero seguro. Vamos, estoy seguro de que en algún momento va a salir algún entrenador que tenga Pokémon extra difíciles. Ya lo digo. En fin, venga, ahí, ¿qué me cuentas? ¡Esa cara! ¡Me trae malos recuerdos! ¡Wow! ¿Qué te pasa, Venus? Tranquila. El Valle Eólico, es verdad. Me acuerdo ahora mismo. Ese pequeño incidente me trajo un montón de problemas. Casi me echan de Galaxy SL. Me cago en la cona. ¿Por qué me miras así y me recuerdas? No, sí, te recuerdo. Claro que te recuerdo. Bueno, da igual. Voy a decirte quién soy. Soy Venus, una comandante del equipo Galaxia. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Una parejita al rescate? Maya. ¿De verdad quieres lo que quieres, Maya? No, no somos nada. Por no tener ni una sola posibilidad, esto se ha acabado. Combate doble con Maya, dime que no, por favor. No quiero combatir con doble con Maya, porque como tengo algún ataque con un Pokémon con una explosión, me cago en la cona. Vale, no, Servan Alex, a ver, no eras Venus, eres Alex. Me cago en la cona, siempre hago el mismo chiste. Lo sé, vale, Togepi al nivel 38. Vale, que sea nivel 38 me da igual. Y que sea un Togepi también me da igual, porque este Togepi va a morir, cuidado, porque si hago salpicar me quedo sin salpicar, y si hago hidrocañón, tengo que cambiar de Pokémon obligatoriamente, así que creo que lo mejor sería cambiar de Pokémon, ya que es un Togepi. Cambiemos a Granda, que yo creo que Granda puede con ello. Puede. Ah, no me hagas con Tony, hijo de p. ¡No me hagas con Toneo! A ver, vamos con confusión, da igual. No te hieras. Bueno, se hiera así mismo, claro que sí. Reserva, se hiera así mismo. Verás tú, confusión le quita nada. Me esperaba bastante más. Es que se está aumentando la defensa especial. Lo cual no me mola nada. Vamos con Sopo, a ver qué me haces. No me hagan nada, Rana, por favor. A ver, vamos con. Que haga giga impacto y ya está. Venga, a tomar. ¿No muere de un giga impacto, en serio? De verdad, entre estímulo y. A ver, Togepi, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Giga impacto. Vamos, muerto. Tenía que haber hecho danza dragón, porque soy retrasado mental, no lo he hecho. Tenía que haber hecho danza dragón, porque soy retardo. Ya que no me estaba haciendo nada, pues una danza dragón hubiese sido interesante. En fin, menos mal. Flareon, vale, yo él puede con ese Flareon. Sin problemas, cuidado con ese Flareon, porque puede hacerme o llamarada o lanzallamas si es tipo acero. Es verdad que es tipo agua, pero también es tipo acero. Así que cuidado con este Flareon, nivel 38. Supongo que el siguiente será nivel 41-42, probablemente. A ver, en este caso voy a hacer. Voy a hacer salpicar. Voy a hacer salpicar porque el siguiente es el último Pokémon y puede que muera de un hidrocañón. Así que venga, tiramos de salpicar. Ese Flareon tiene que morir. Muerto, perfecto. A tomar por cuá. Este Flareon, vete por ahí al suelo, Premo. Ese Milloel, que rápido Milloel. Es veloz porque Flareon, recuerdo que es un Pokémon, ¿no, coño? Flareon tiene pinta de ser más rápido que Joel, sinceramente. Pero bueno, y por último, Toxicroak. A ver, el Toxicroak de antes ha muerto de un salpicar. Bien, es cierto que Sopo puede matarle de un pájaro osado, pero puede que ese Toxicroak sea más rápido que mi Sopo y después me haga un ataque y mate a mi Sopo. Así que creo que lo mejor sería hacer hidrocañón y a tomar por el cuá. Fíjate lo que te digo. A ver, Toxicroak, tipo veneno, tampoco creo que soy tipo cero. Vamos con hidrocañón, es más rápido ese puño de drenaje. No me lo puedo creer, cuidado. A ver, somos tipo cero, no me debería matar. ¡No me debería matar! Uf. Madre mía, cuando veo a Joel a menos de la mitad de la vida, se me ponen los testiculitos aquí, ¿vale? En fin, hidrocañón, y ese tiene que morir así porque tiene la habilidad activa y ahí está, muerto. Vale, sabía que iba a morir porque con la habilidad activa a mitad de vida, un poquito menos, Joel más hidrocañón, más el está, por favor, más pan, más pum, más pum, pues tiene que morir obligatoriamente, así que ya está. En fin, ahí está, Servan Alex. Uy, ese puño de drenaje me ha puesto un pelín intenso, cuidado porque...
En cualquier momento, cualquier Pokémon puede tener cualquier ataque tipo planta y puede que mi Joel diga, hasta Nunki Premo, venga, hasta Nunki la serie, hasta Nunki. Pues es que en cualquier momento, uff, tengo que cuidar a Joel mucho y es que no le estoy cuidando para nada, ¿eh? Y es que me cago en la conexión. Primero en el baño eólico y ahora en el lago verano, no me lo puedo creer. Esto no puede estar pasándole a una comandante del equipo Galaxia. Tranquilízate, Venus. Tranquilízate, has hecho lo que tenías que hacer. Mi misión era transportar el Pokémon del lago a nuestra base. ¿En serio ya lo has capturado? Me cago en toda la cona. Eso es, he llevado a cabo mi misión sin ningún problema. No creo que me echen, no creo que me echen. Madre mía, pone cago en el... En fin, equipo, nos vamos, el líder nos espera en la base. ¿Cómo va a escapar de ahí? Si está entre Maya y Joel. Buen Trifola, no Joel. En fin, los Pokémon de los tres lagos están relacionados de alguna forma. Gracias a la acción de Saturno en el lago Valor apareció una cueva aquí. Se trataba de una cueva en la que dormía el Pokémon Mesprit, ahí está. Quizás Mesprit apareció también para ayudar a sus amigos. Eso nos vino de perlas, fue muy fácil atrapar. Así que ya los tenemos a todos. Mesprit, el ser de la emoción. A Zelf, el ser de la voluntad. Y Axie, el ser de la sabiduría. Cierra lo que... Y ahora que los tenemos a todos, espera a ver lo que se les tiene, lo que les tiene reservado el equipo Galaxia. Y se piran ahí, me cago en la cona. Y de repente Serval aparece. Pokémon, Pokémon, hermanos, Pokémon, Pokémon. En fin, oh, ah, eso también pasó en el lago. En el lago Valor, madre mía, que te, me entra hipo. Siempre que me pongo a grabar, hermanos, siempre me entra hipo. Es que no lo sé, de verdad, ¿eh? Eso también pasó en el lago Valor. El equipo Galaxia se llevó a otro Pokémon legendario. Ambos os habéis enfrentado a grupo de absolutos criminales. El que haya salido airoso es algo que merece celebrarse. Vámonos. Y saca, te imaginas, saca una. Saca el champán en plan. ¡Venga, We Are the Champion! ¡Woo! No, no. El We Are the Champion es cuando acabe la Liga Pokémon. En fin. Pero, ¿qué hay de Crista, es verdad? ¿Dónde está el Rubius, tío? En fin, ¿qué sucede en el lago Agudeza? ¿Está Crista a salvo? Hay que ir para allá, ¿verdad? No hace falta que me lo digas. A ver, ¿vas a ir para allá? O me di... Tengo que ir yo, ¿verdad? Tengo que ir yo, ¿verdad? Pues venga, tenemos que ir al lago de Ciudad Punta Neva. O sea, que ahora viene una ruta bastante larga. Tenemos que pasar por toda esta puta mierda, porque es puta mierda, del Monte Corona. Tenemos que hacer todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo. Bueno, tenemos que pasar por dos rutas, es decir, ruta 16, 216 y ruta 217, por lo cual podemos capturar dos nuevos Pokémon, que los cuales puede salirnos un starter o no, claro que sí. Y después ir a la orilla Agudeza y después a Ciudad Punta Neva. Cuidado porque esto es más que interesante. Y viene un... Se vienen unos capítulos interesantísimos, porque estas rutas son jodidas, ¿eh? Son bastante, bastante jodidas. Creo que necesito incluso despejar, incluso al destello, creo que también, o algo así por el estilo. No lo sé, pero bueno, ahora vamos viéndolo y vamos improvisando. Y de momento no tengo a Feraligal, claro que sí. Mañana le tendré, supongo. Aunque como me pille en mitad de del Monte Corona, pues como que le van a dar tras por detrás, ¿eh? Monte Corona, hablando de coronas, estoy muy viciado, a Clash Royale, ¿eh? Es algo que tenía que comentar. No sé si habré subido ya vídeo, pero yo creo que tarde o temprano voy a subir vídeo de Clash Royale, porque creo que es un tipo de gameplay que me gustaría hacer, sinceramente. Y que, no sé, me divierte mucho Clash Royale, sinceramente. Así que puede que lo suba en algún momento como video random, y si os gusta, pues hacer una miniserie, tampoco nada espectacular, espero. Y, bueno, espero, no espero. A lo mejor os encanta, y a mí me encanta, y me sigue y me flipa que te cagas. En fin, de momento no metió nada de pasta, y me da miedo meter pasta, porque sé que cuando meto pasta de verdad, y no quiero meter pasta de verdad, ni mucho menos. Porque cuando metí pasta en el LOL, no paré, y tengo casi todas las skins, así que Fola, no metas pasta, por Dios, ¿eh? No metas pasta. Hay una... Bueno, hay una aplicación, algo así, como una aplicación, no sé, del dinero que has gastado en League of Legends, en el LOL, y exagerado, ¿eh? Exagerado, o sea, no lo hagáis, no lo hagáis, no metáis dinero en el LOL, porque es, porque, no lo hagáis, no lo hagáis, hacer caso al Tito Fola, no lo hagáis, en fin, vale, vamos para allá, continuemos. Menos mal que Pokémon no tiene cofre ni mierda de estas, espero que Pokémon GO no tenga cofre. A ver, me cago en la cona, ¿en serio? ¿No tengo golpe roca? Dime que puedes aprender golpe roca. ¡Farfetch! ¡Me cago! ¡No! ¡No! ¡No quiero golpe roca! ¿En serio tengo que...? ¿En serio alguien tiene que aprender golpe roca, de verdad? ¡Dime que no, bebé! ¡Dime que no, bebé! Vale, vamos por el otro lado. Vamos por Pueblo Calestis. A lo mejor... A lo mejor, yeah. O a lo mejor, no, yeah. Vamos para allá. A ver, vamos hacia la izquierda. De Pueblo Ca... Hacia la izquierda. Me chocas, que Fola, que te chocas contra un muro. Me cago en la cara, tú que me cuentas. ¡Ey! ¿Sabes lo que dicen? Dicen que un Pokémon creó la región de Sinnoh. ¿En serio? A ver, vamos a entrar aquí. No estoy entrando en nada en las... ¡Hombre! ¡Japirpiniha! ¡Peneha! En fin, tengo que seguir entrenando. El tiempo que le dedique es lo de menos. Por eso no necesito ningún reloj. ¡Te lo doy! ¡Oh, que me da un reloj analógico del Pokéreloj! ¡Wow! Gracias por el reloj, Remo. Reloj analógico, ma. Los analógicos son los de las... Son los de las... Los de las... Lo diré, ¿no? ¡27.000 pasos! ¡Oh! ¡Qué dolor en el alma! A mí también me duele cuando hay un montón de kilómetros, un montón de... Bueno, de números, y de repente lo quitas ahí todo. En fin, a ver, aquí está la calculadora. ¿La calculadora? ¿Para qué? ¿Esto calculadora para qué? O sea,
Esto, a ver, no, en serio, Game Freak, de verdad, ¿para qué quiero una calculadora, tío? Es que no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno. En fin, se me va a gastar la batería de la cámara, estoy 100% seguro, así que a lo mejor me esté viendo en negro ahora mismo o no. Se me va a gastar, en fin, son las 1:43, el reloj analógico es el reloj de las estas, así que venga, vamos para allá. Yo creo que cuando esto llegue aquí, la cámara se me habrá apagado, le quedan dos rayas, ¿eh? Pero es que esta cámara es súper... Esta cámara yo creo que me ha salido mal, de verdad, te lo digo, ¿eh? Esta cámara, aparte de que se me para, de que no sé qué mierda, de que no sé de qué tal, pascual... Esta cámara, cuando lleva dos rayas de batería, se apaga. O sea, ¿sabéis qué? Tiene cuatro rayas la batería, se quita una, se quita otra y otra, y aparece en rojo, y cuando está en rojo, parpadea, y después se quita. Pues en esta, ni parpadea, ni se queda en una raya, y con dos rayas se apaga. ¿Por qué? Porque yo que sé, tenía que haberla cambiado, sinceramente. Pero ya se me ha... La garantía ya se me ha ido a la puta. Entonces pues me toca aguantar y joderme. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. A ver, se me para en uno de cada cuatro gameplays. Una de cuatro... No, una de cada cinco o seis gameplays. Así que, a ver, tampoco pasa nada, me cago en la cona. Tampoco pasa nada. En fin, vale, ahí está lo de treparrocas, que creo que por aquí no podemos ir. Y por aquí abajo voy a ponerme el repelente porque... ¿esto es nueva ruta? ¿Esto es nueva ruta? ¿Ruta 211? No me suena, tengo aquí, tengo el sol de cara, En fin, tengo el... Ruta 211. Ruta 211, vale, sí, la ruta 211 hemos capturado. Y hay un objeto, a ver, dime que es una poción, por favor. Carburante, bueno, carburante aumenta la velocity, así que me da un poquito igual. Vale, vamos por aquí, tú que me cuentas, probemos esta. ¡Oh, un Brilum! ¡Un Brilum! Hubiese sido putamente mágico, Brilum. Pero putamente mágico, me cago en todo lo que se menea. ¡Brilum! ¡Qué rabia! ¡Brilum! ¡Ah! En fin, vale, vamos a enseñarle fuerza a uno de nuestros Pokémon porque creo que ya es más que necesario si quiero continuar nuestra aventura. Y puedo aprenderlo. ¡Laura! ¡Hombre! Y Sneaker. Para variar, ¿no? No, Laura no. ¡Laura no! He dicho que no, ¿vale? He dicho que Laura no. Coño de la madre. Quiero que lo aprenda nuestro querido llamado por todo Farfetch. ¡Sneaker es el puto, tío! Tiene ya todo. Despejar, respiro, corte. Vamos, quítame velocidad extrema y ya está. Este respira, Nicky respira. Respira, en fin, vale, vámonos. Qué tonto soy. En fin, a ver, vamos por aquí adelante, ¿no? Dime que no es necesario golpe roca, por favor, te lo pido. Dime que no es necesario. Porque como no sea necesario golpe roca, no voy a ir al centro Pokémon y se lo voy a enseñar a Empoleon, a nuestro emperador. Ah, vale, primer Pokémon de ruta, no es primer Pokémon. ¡No! ¡Espeón, por favor! ¡Podría haberme salido antes! ¡Qué rabia me da cuando me salen buenos Pokémon, tío! ¡Qué rabia me da cuando me salen buenos putos Pokémon! ¡Me cago en toda la cola y en todo lo que se me va con el repelente! Porque es que me pongo tenso. Porque me puede salir... No, voy a aguantar porque me puede salir algún starter y mejor. Mejor, voy a aguantar. A ver, ¿es por aquí o no es por aquí? Estoy bajando y debería... ¡Oh, despejar! Dime que tienes despejar, ¿verdad, Sneaker? Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Despéjame esta premo! ¡Uh, un objeto, pero tiene golpe roca y lo puedo! No pasa nada, no pasa nada. ¿Pasa algo? No pasa nada. A ver, ¿qué es esto? Un Poliwag. Nada, Poliwag. No puedo tenerte en mi equipo. He dicho que no puedo tenerte en mi equipo y tampoco quiero huir, ¿vale? A ver. Vale, o más. Un Poliwag. Joder, qué pesa. Pulpo cañón, me cago en la cona, Poliwag. ¿Por qué no puedo huir contigo? De ti, perdón. Vale. ¿Será por adelante o por aquí haciendo surf? Vale, de momento surf no puedo hacer para empezar porque no tengo surf. Metapod. Uf, Metapod, tío. Increíble. Best Pokémon in the fucking world. A ver, debería enseñar surf, ya hablando en serio, ¿eh? Debería enseñar surf ya hablando en serio. ¿Sí? ¿Por aquí adelante pasa algo? Sí. Vale, un Weavile. Madre mía, Weavile. ¡Espeón, Weavile! ¡Poliwag! Que podía ser Poliroad. Madre del amor hermoso. Me cago en la cona, tío. Me cago en la cona, tío. Me cago en todo lo que se venía y en la mama que me parió. En fin, vale, no pasa nada. No pasa nada. ¿Esto qué es? Vale, creo que empieza aquí a nevar, ¿verdad? Nope. ¿Esto qué es? Antiderretir. Thank you. Pero... No lo necesito ahora mismo. Vale, voy a salir y esto está nevando seguro. ¡Oh, qué free hace, Premo! 2:16, ya estamos en esta ruta, así que... Hemos pasado el Monte Roca bastante rápido. A ver, bien es cierto que había un montón de... Seguramente hay objetos y toda esta mierda ahí abajo donde tenía que utilizar surf. Pero de momento es que... No voy a quitarle hidrocañón, no voy a quitar... A ver, ¿quién puede aprender surf? Porque si puedo aprenderlo a alguien que no sea Empoleon... Ojalá lo pueda aprender Sneaker, sería brutalísimo. Sería el colmen de los colmen. Sería ya el dios de la serie. Nada, ya un apto. ¡Ah, Sopo sí, pero Sopo no! Sopo sí podría ser interesante que aprenda surf. Para bajar, es para bajar y para ver y para investigar esa zona. Porque creo que esa zona podría ser guay. ¿Pero qué podría quitar? Lanza dragón no voy a quitar, pájaros aún no. Bueno, tampoco, y gigapollazo tampoco, tío. Entonces surf... Es que lo siento, tío. Feraligar. Feraligar sí que.
Que no quiero que aprenda Surf, por Dios. Que no. No, no quiero que lo... Vale, Feraligar sí que seguramente puede aprender Surf, así que se lo daremos a Feraligar el Surf, probablemente. Vale, aquí un montón de... Madre mía, aquí no veo una mierda, tío, por favor, me cago en la cona. Vale, esto es nueva ruta, así que voy a capturar unos Pokémon para allá. Vamos para allá, se huele el starter, se huele el buen Pokémon, se huele. Primer Pokémon de ruta es, ni más ni menos que una boba Snover. Snover, en serio, está levando y me sale un Snover, what the fuck. Vale, buen Pokémon. La Bomas no podría ser interesante. Es tipo hielo y tipo hierba. Tipo planta, no hierba, Fulagor. Y a ver, vamos a cambiar de Pokémon lo primero, obviamente. Uf, cambiar de Pokémon no, ¿eh? Vamos con Granda, pero espérate, espérate, espérate. Hoja afilada, espérate. Espérate que a lo mejor ni le capturo. Espérate porque, a ver, que me haga un ataque tipo hielo, porque puede tener algún ataque tipo hielo. A Sopo le revienta. Y la hoja afilada a Joel también le revienta. Y la hoja afilada a Granda también le revienta. Me cago en mi vida. Vamos con confusión, pero espérate que no me gusta nada cómo caza la perrita, ¿eh? A ver, sigue analizando que me está haciendo nada. A ver, vamos a capturar, vamos a intentar meterle un Ultra Ball. Vamos a intentar capturarle. Y si se captura bien, y si no, pues lo siento, pero Snover no se va a venir al equipo. Vamos para allá. Uno, dos, tres. ¡Ahí está! Snover capturado, chocar esos cinco, que hacía mucho que no lo decía. Y vamos para allá, perfecto, vale, Snover nivel 33. Podría ser más que interesante un Abomasnu, ¿verdad? Bien, es cierto que he tenido varios Abomasnus en mis series. O he capturado varios Abomasnus en todas mis series, pero nunca ninguno me hizo gracia, sinceramente. Pero bueno, este Snover, espero que sí. Así que nada, nombre que se va a llamar este querido y amado por nadie. Snover se va a llamar... A ver, panel de control. Episodio tal. Ahí está. Y se va a llamar... Se va a llamar ni más ni menos que Farcorth. Farcorth. Va a terminar la serie y Fola va a seguir creyendo que Joel es débil al tipo planta. A ver, no es débil al tipo planta, pero... Porque es neutro, pero sé que... A ver, que sí, que... ¡Ya! Déjame en paz, en fin. Vale, ya no me acuerdo ni tu nombre. A ver, lo voy a repetir. A ver, Premo. Farcorth, ¿no? Farcorth. 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 Ahí está, ahí te llevas, Premo. Gracias por lo del tipo planta, gracias porque Joel va a seguir creyendo. A ver, lo sé que es neutro, pero me da miedo una hoja afilada también. Me sigue dando miedo, vale, me sigue dando miedo. Lo dejamos por aquí y no se ha apagado la cámara, lo cual, bien. Bien, Prema, bien. Vale, bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este video de Pokémon Plátano Starter. Lo podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana con más. Un saludo, chicos. Adiós.